Seguimos en Enlace Deportivo y vamos a hablar ahora de lucha de una representante peruana que no pudo clasificar a los Juegos, pero que quiere luchar por estar presente en Río. Vanessa Malky, la luchadora peruana, ya está pensando en Río 2016. Vanessa Malky, destacada luchadora, quien fue la abanderada en los últimos Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, aún mastica su bronca por no haber podido conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres, a pesar de que estuvo muy cerca de conseguirlo. Vanessa, con su persistencia que la caracteriza, da vuelta a la página y sigue preparándose para las próximas competencias. Fuimos al clasificatorio de las Olimpiadas, que lamentablemente, por, se podría decir, estaba el pie de, en la mitad Londres, mitad. Pero bueno, así sucede, ¿no? Estuve demasiado cerca, se podría decir, pero me sigo preparando ahora para este sudamericano que tenemos acá en Perú, en casa, en octubre, y comenzar el nuevo ciclo olímpico y ya ahí dándole duro, ¿no? Malky aspira a un mejor futuro en su carrera deportiva, teniendo como gran objetivo los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, y para ello, en coordinación con los dirigentes, tendrá la oportunidad de prepararse y competir a nivel internacional. Lo que sí ahora me dicen que ahora, antes de ir a un torneo fundamental, como lo hacen todos los países de Europa, de Asia, ¿no?, los norteamericanos, nos van a llevar ahora a torneos previos para ir antes de participar al torneo fundamental. En este caso, por ejemplo, antes de los bolivarianos, vamos a estar en otros eventos, antes de los Juegos Americanos y así, ¿no? Pasando todo el ciclo olímpico de Juegos Panamericanos y al final con Juegos Olímpicos. Los mismos dirigentes también ya están tratando de abrir más su mente, ¿no? O sea, ya no quedarnos, por ejemplo, como siempre lo hacemos, solamente entrenar acá y de ahí viajar de frente, o de repente entrenamos en otro lado, pero no competimos en torneos previos. Ahora ya lo que se está quedando, como te vuelvo a repetir, es salir a entrenar y a competir en torneos abiertos, internacionales, para poder de repente despertar en ese aspecto, ¿no?